Este miércoles iniciaron formalmente los trabajos de construcción del distribuidor vial de la salida a Charo. Se estima que el paso vehicular disminuirá en un 40%, por lo que se recomienda a la ciudadanía salir de sus hogares de 10 a 15 minutos antes de la hora habitual. Nosotros necesitamos del apoyo incluso de la misma ciudadanía, que se tome unos 15 minutitos, porque en estos tramos, en las horas pico, siempre se nos complica un poquito más. La empresa constructora mexicana informó que trabajarán un promedio de 30 personas repartidas en dos turnos para agilizar la edificación. Unos 15 días es cuando ya se va a ver más movimiento. El día de hoy llegó la máquina que se va a encargar de la perforación, de lo que van a ser los accesos del túnel. Por ahí vamos a empezar. La ciudadanía aplaudió la construcción del nuevo distribuidor vial por considerar que el actual entronque ya está obsoleto. E incluso pues yo trato de evitar esta habilidad y me voy del otro lado de la ciudad porque sí se pone imposible ya más tarde. Que dieran algunas alternativas para hacer más fluido el tráfico por la zona. A finales de diciembre se cerrará por completo la circulación vehicular. Su inauguración está programada para octubre del 2009. Para Quasar TV, Marina Martínez.